Bueno, estamos con el segundo vídeo del día, hoy martes 4 de enero, con bastantes cositas que comentar. Y en primer lugar vamos a hablar, ¿no? De un par de sondeos, de un par de encuestas Que se publicaron estos últimos días Para Sigma 2, uno a nivel nacional Otro a nivel de Castilla y León Que es muy gracioso, ¿no? A nivel nacional nos decía Sigma 2 que subía Vox Con un partido popular a la baja Sin embargo, si luego vemos el porcentaje Aunque el partido popular para Sigma 2 Estuviese a la baja, tendría O estaría por encima del 27% De los votos Mientras un Vox que superaría El 16,5% todos los votos y no llegaría a los 60 escaños, ¿no? Y sinceramente viendo esta disparidad de sondeos en función de lo que dice Sigma 2, que ahora vais a ver cómo tiene la misma fiabilidad que GAT 3 o que el CIS de Tezanos, es decir ninguna en comparación con otras encuestas, no, empresas demoscópicas independientes. A mí sinceramente me da la risa, ¿no? Ver cómo el Partido Popular, pues necesita a sus empresas demoscópicas para que vayan sacando sondeos para orientar y dirigir el voto hacia el Partido Popular, pero Ojo, no solamente ocurre a nivel nacional, también ocurre a nivel autonómico, donde hoy nos han sacado una encuesta en la cual Mañueco está a dos diputados de obtener la mayoría absoluta. Ninguna formación política de la España vaci vaciada perdón, conseguiría la representación, y veis ahí cómo el Partido Popular sacaría más del 40% de los votos y Vox solamente obtendría 8 escaños. ¿no? Como digo, estas encuestas de Sigma 2, no creo que haya que hacerles mucho caso, porque ya supimos hace unas cuántas semanas meses eh, que la Junta de Castilla y León había fichado al directivo de Sigma 2 para relaciones institucionales, por lo tanto digamos que, pues hombre, las encuestas de Sigma 2 obviamente están bastante compradas y como digo solamente buscan orientar y dirigir el voto hacia el Partido Popular, que queda demostrado no el nivel de desesperación de los de Génova 13 si necesitan sacar este tipo de sondeos. La realidad es que ahí tenemos las declaraciones de Pablo Casado diciendo que quiere forzar una gran coalición o que le encantaría una gran coalición con el Partido Socialista. Vemos a Almeida, que por supuesto que el Partido Popular está bajando en las encuestas y una de las razones evidentemente es todo lo que ha ocurrido con Almeida y Javier Ortega Smith, que Almeida le monta un grupo propio a los discos de Carmena para terminar pactando los Presupuestos con ellos, quitándole el dinero a la Fundación Madrina para dárselo a los del chiringuito LGTB, simplemente por no querer cumplir su gran promesa de campaña electoral. Ya lo decía Almeida: si soy alcalde de Madrid Central, se acabó. Es un experimento fracasado, nos decía el 15 de enero de 2019. Y ayer nos dice que, bueno, Almudena Grandes no merece ser hija predilecta, pero al menos hemos sacado los presupuestos. Es decir, una vez más, una vez más, el Partido Popular no se entera de nada. Una vez más, el Partido Popular pensando que, bueno, con lo de la economía, es igual mientras le regalo la batalla de las ideas a la izquierda para que el socialismo siga imperando en todas las esferas y en todas las capas de la sociedad. Luego que por qué el Partido Popular jamás ganará la batalla cultural. Por explicaciones como estas, por razones como estas, el Partido Popular RQR con la gestión con la gestión y con la gestión que está muy bien, que es maravilloso, pero las políticas ideológicas también son importantes y el Partido Popular es incapaz de hacerlo. Pero bueno, aquí vemos lo del PP, ¿no? Un día tengo unos principios, al día siguiente te... Tengo otros, un día digo una cosa, al día siguiente digo la contraria, total, el personal me va a seguir votando, pues me da exactamente igual. Qué triste y qué vergüenza la actitud del Partido Popular, pero luego nos quiere hacer creer sigma 2 que tendrían casi el 28% de los votos a nivel nacional. Dejen de engañar al personal, pero no solamente ocurre a nivel nacional. Es que ocurre también a nivel autonómico con lo de Mañuco, ¿no? Que nos pone ahí con 39 escaños, porque claro, la gente está muy contenta, ¿no? Porque Mañuco dijese que volviesen los bozales al aire libre, la gente está muy contenta con Mañuco porque quiere una ley de pandemias, la gente está muy contenta con Mañuco porque el año pasado nos puso un toque de queda ilegal a las 8 de la tarde, por supuesto la hostelería que ha estado durante un montón de meses cerrada y arruinada por culpa de Mañuco, evidentemente va a ir corriendo a votar al Partido Popular y un Mañuco que dice que quiere luchar contra el San Machismo, por ejemplo, dice que sale en defensa de los agricultores y ganadores de Castilla y León. Vamos, sí, una defensa cojonuda cuando el Mañuco ha dicho desde el primer día que los presupuestos de Castilla y León quiere que sea en base a la Agenda 2030. Y ya sabéis que los únicos que realmente defienden al sector primario español y las actividades económicas del campo español, que son fundamentales, agricultores, ganaderos, cazadores y demás, es Vox, es la Agenda España. No es la agenda globalista totalitaria 2030, que es lo que quiere imponer el señor Mañueco, pero bueno, eh, que seguramente vaya a tener 39 escaños, ¿no? También sabemos que el Partido Popular va a mantener el contenido de los proyectos de leyes de género, LGTB, violencias de género y demás eh, mierdas, ¿no? Por tanto, hombre, por supuesto, aquí veis al Partido Popular de Mañueco luchando contra el sanchismo de forma muy aguerrida. También no olvidéis que Vox se quedó solo en su intento por derogar el decreto de memoria histórica en Castilla y León, porque el Partido... Partido Popular no quiso eliminarlo pero bueno, ahí veis por supuesto a Mañuco luchando contra el sanchismo tenéis por ejemplo a Javier Maroto, ¿no? que tiene aquí un tuit diciendo que habla de mentiras, ¿no? del precio de la luz de Pedro Sánchez y propuestas del PP cuando Maroto estaba muy contento cuando se cerró Garoña en Burgos ¿no? eliminando cualquier elemento de central nuclear, de soberanía energética, etcétera, etcétera y por cierto, que el Partido Popular hable de mentiras, sinceramente da la risa, ¿no? También tenemos aquí al Partido Popular de Castilla y León, regalando una subvención para no sé qué de igualdad de género en, en entidades locales. Esto es el Partido Popular, señores, el Partido Popular de Castilla y León, que nos dice Mañueco que quiere luchar contra el sanchismo. Ahí veis al Partido Popular a nivel nacional de Pablo Casado, Almeida con Ortega Smith, ahora vamos a hablar de Juanma Moreno en Andalucía. Eso sí, según Sigma 2, Encuesta comprada, contratada por el Partido Popular. Un 28% de los votos. Pablo Casado, 39 escaños a dos de la mayoría absoluta. Mañuoco. Sinceramente, este es el nivel de desesperación máximo del Partido Popular, teniendo que sacar este tipo de encuestas simplemente para orientar y para dirigir el voto hacia un proyecto fracasado completamente, como es el Partido Popular aquí en Castilla y León, que llevan 30 años de cortijo, que no han resuelto ni un problema. Solamente han sabido producirlos y agravarlos y ya va siendo hora de que el 13 de febrero la población de Castilla y León le dé en la puerta, no, en, en las narices al señor mañoco y a todo el cortijo que se ha montado. El Partido Popular. Y bueno, cerramos el vídeo con Andalucía, porque ha vuelto otra vez a salir Elías Bendodo, ¿no? Del gobierno andaluz, hablando una vez más de la pinza de Vox y del Partido Socialista, diciendo que es letal para Andalucía. Por supuesto, esto de las pinzas es una gilipollet, no se lo cree absolutamente nadie, porque una vez más, con toda la tontería está de que no se aprobaron los presupuestos y por eso hay una pinza, cosa que es una gilipollet, porque ya sabéis que Vox presenta su enmienda a la totalidad y vota la suya, el PSOE presenta la suya y vota la suya. No hay ningún tipo de pinza, y si los presupuestos no se han aprobado, la culpa no es de quien no te apoya, a lo mejor es. La culpa es tuya porque tus presupuestos son una mierda, ¿no? Pero realmente hay que tener los cojones de acero, de verdad, para que el Partido Popular nos hable de letalidades cuando el Partido Popular en Andalucía no ha querido derogar las leyes ideológicas de la izquierda ni desmontar la administración paralela, ha seguido alimentando a chiringuitos de género, ha seguido condonando deudas millonarias a los sindicatos, ha dicho que Juan Espadas está muy bien, que los presupuestos los aprobaría cualquier socialista, ha protegido a la mujer enchufadas del Warperfer, ha fomentado el efecto llamada, quiere aplicar la Agenda 2030, etcétera, etcétera, como le recordaba, en un tweet Vox Parlamento de Andalucía, ¿no? Por lo tanto, realmente, que nos hable de una pinza sinceramente, a estas alturas de la película el Partido Popular de PSOE Vox, cuando la única pinza que tenemos en España es Partido Socialista Rojo Partido Socialista Azul y su deseo de aplicar políticas progres y políticas izquierdistas, sinceramente, da la risa y es tratar a los votantes como gilipollas. El Partido Popular trata a los votantes como gilipollas Juanma Moreno y el PP Andaluz trata a sus votantes como tontos. Lo mismo Pablo Casado, lo mismo Almeida, lo mismo Manuel con Castilla y León, por favor, de verdad, los votantes del PP son tan tontos y no se dan cuenta de que le están tratando como gilipollas su propio partido, aparte de engañarles a la cara todos los días. Eso es lo que es el Partido Popular, por cierto, un PP que quiere que el pasaporte este discriminatorio se extienda hasta el 31 de enero, es decir, más restricciones de derechos y libertades fundamentales que por supuesto Vox va a recurrir absolutamente todo. Estos pasaportes discriminatorios que vamos, se ve su eficacia todos los días. Aquellas comunidades autónomas en donde está aplicado no para de haber contagios. De forma masiva, proporcionalmente hablando con aquellas comunidades en las cuales no se aplica este pasaporte discriminatorio. Pero bueno, un político haciendo el idiota y adoptando medidas que no sirve para nada. Bienvenidos a España, que es lo único que saben hacer estos gobiernos nefastos e inútiles que tristemente los tenemos en todas las comunidades autónomas. Por ahora, señores, simplemente hasta aquí este segundo breve vídeo de martes 4 de enero, como siempre. Si os ha gustado, le podéis dar like, os podéis suscribir, podéis dejar un comentario, descripción del vídeo, Twitter, Instagram, correo de contacto, listas de reproducción que pueden ser de vuestro interés. Y nosotros ya nos vemos en los próximos días semanas con más vídeos aquí en el canal. Hasta luego.